Volar, el sueño que acompaña a la raza humana desde que el primer hombre vio un pájaro elevarse en el cielo, necesitó que Ícaro se quemara las alas, que los hermanos Wright realicen el primer vuelo controlado con un planeador y que Mermoz desaparezca en una travesía por el Atlántico. Sin embargo, y como una constante de la historia, el hombre hizo de su fantasía una realidad y conquistó el aire. En esta escuela de aviación de Cali, otro pionero lleva 45 años transmitiendo su sed de volar a todos sus alumnos. El proceso pues parte desde unas pruebas psicotécnicas, donde se evalúa el perfil, digamos, del aspirante como tal, sumado a unos requisitos, obviamente, de documentación. Se evalúa el proceso. Posteriormente a eso, pues se da un criterio psicológico, que es muy importante dentro de este proceso, y se procede ya con toda la parte de vinculación como tal. Inician con su fase de tierra en el caso de pilotaje, posteriormente su fase de vuelo. Mecánicos, tripulantes de cabina, personal de tierra y pilotos, el futuro de la aviación civil colombiana se forma en estas salas de clase. Y cuando se cumplen las horas de teoría y de entrenamiento en el simulador de vuelo, rumbo al aeropuerto. Contamos en este momento con 12 aeronaves, entre aviones de plano alto Cessna, plano bajo Piper y helicóptero Robinson 22. En este momento pues estamos en un proceso de crecimiento, tenemos una sede digamos que abarca toda la parte del eje cafetero, como es una subbase en Pereira. Acompañado de instructores de experiencia originarios de la Fuerza Aérea como él, el capitán Briceño, primer piloto en inaugurar la pista del Alfonso Bonilla Aragón en 1970, introduce los jóvenes al manejo de aviones y helicópteros. Y cuando el novato ya se vuelve maestro, les suelta las riendas de sus pájaros de metal para que a su turno conquisten los cielos. Buena esa, Vallecaucano.